Ok. Este es el video número 59 del curso de PHP. Seguimos aprendiendo. Nos enfrentamos a un problema propuesto. Crear en la base de datos, base 1, otra tabla llamada cursos. Nos recomiendan esta estructura. Hay un campo que va a corresponder con la llave primaria. Es autoincremental, claro, de tipo entero. Bien. Y un campo que se llama nombre curso. Dado que la tabla se llama curso, entonces podemos omitir esta parte del nombre, sencillamente que quede como nombre. Ya sabemos que es un atributo que está en esa tabla. Nombre. Vaya, nombre. Listo. ¿Qué más nos dicen por aquí? A ver. Utilizar el PHP MyAdmin para la creación de esta tabla. Implementar las dos páginas necesarias para efectuar el alta de cursos. Un formulario para ingresar el nombre del curso y otra página donde se efectuará el insert. Vamos a ello. Por aquí está Visual Studio Code. En el explorador de archivos creamos un nuevo archivo. Esto ya es un problema. P2001 es de tipo insert. Formulario.php. Pero antes de hacer esta tarea, empecemos creando la tabla. Entonces, a ver, nos vamos aquí a SQL e indicamos create table curso. Abrimos paréntesis, cerramos enseguida el paréntesis, colocamos punto y coma. Bien, entonces, el código, a ver. Es código, sí, código. Código de tipo entero, autoincremental y es la llave primaria, ¿cierto? Y luego viene el nombre, tipo bar chart, digamos una longitud de 64 caracteres. No puede ser null ese campo. Le damos clic en Go. Y ahí tenemos la tabla curso. Esta es la estructura. Código entero, de tipo entero, autoincremental. Y el campo nombre, de tipo bar chart, longitud máxima 64. Perfecto. Tenemos la tabla. Antes de avanzar, voy a realizar una exportación. Realicemos una copia de seguridad en sí. Entonces, a ver, las dos tablas, ahí ya están marcadas. Marcamos estas dos casillas para que se creen las tablas y si existen, que se borren previamente. Y esta casilla para que se haga un insert por cada uno de los registros que existan en las tablas como tal. Listo, clic en export. Y lo vamos a exportar. Perdón, aquí no es. Es por aquí. En esta. Copiaré aquí la ruta. Academia. Le voy a colocar aquí la fecha 2023-07. Hoy es 14 de julio del año 2023. Perfecto. Listo, entonces ya tenemos una copia. Empecemos a realizar el formulario. Voy a copiar este código y lo adapto para agilizar un poco. Alta de cursos. Entonces aquí sería P2001 insert almacenamiento curso.
Perfecto. Ese será el nombre del archivo. Entonces, recibimos básicamente el nombre, nada más. Y aquí queda el botón para disparar la acción, el almacenamiento. Listo, entonces un commit, pero el primer commit, este primer commit será para copia de seguridad de la base de datos Academia. Listo. El segundo commit, formulario para dar de alta un curso. Creemos el siguiente archivo, el que realiza el insert en el servidor como tal. A ver. Listo. Empezamos a hacer la elaboración. Leamos aquí el nombre del curso. Listo. A ver, nombre. Perfecto. Nombre. Realicemos la conexión. Aquí básicamente está. Es prácticamente el mismo código anterior. El localhost, usuario root. No hay contraseña. El nombre de la base de datos es Academia. Y ahora realizamos la consulta. Insert into values punto y coma. Si esto falla, entonces decimos problemas en el insert. Al final, podemos cerrar la conexión a la base de datos con la función MySQL eClose. Y ya decimos con un mensaje con el comando ECO, el curso fue dado de alta. Un commit. Almacenamiento de un curso en la tabla curso. Perfecto. Observemos que aquí no se está especificando el campo código, no es necesario porque se genera automáticamente su respectivo valor. Entonces, ok, entonces copio la ruta relativa del archivo de este problema, el del formulario, ok. Y ejecutamos. El nombre del curso, escribamos JavaScript. Damos clic en registrar. El curso fue dado de alta. Revisemos la tabla curso y ahí está. El registro recién creado. Creamos otro curso. Escribamos aquí React. Un curso más. Antes visualizamos que se haya creado. Notemos que el código es 2 y el valor React. El código se genera de forma automática. ChatGPT. Ya hay tres cursos. Perfecto. Así queda. ¿Tenemos commits pendientes? No. Podemos subir al servidor. Bien. Dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.